En el mundo de las ventas y el marketing, el comercio minorista se utiliza como un ejemplo de innovación. Desde hace unos 200 años aproximadamente, no paran de evolucionar. Primero surgieron los grandes almacenes hacia 1850. En 1916 nació el concepto de autoservicio de la mano de Clarence Saunders. Después, los centros comerciales se desarrollaron entre 1900 y 1950. Las tiendas de descuento en los 60 y la introducción del comercio electrónico a partir del 2010. En retail, o te adaptas o te mueres. Como dicen en México, o te aclimatas o te aclimueres. De hecho, este último cambio implica una disrupción sin precedentes para las empresas, incluso aquellas que pertenecen a categorías que no pensaban que competían en el entorno del retail. Junto con otro profesor, mi colega Paul Santandreu, hemos tratado de entender quién puede gozar de una mejor posición competitiva en esta nueva guerra que se libra para vender los productos que consumimos a diario, es decir, lo que venden los supermercados. Hemos analizado de las cuentas anuales distintas variables de negocio: margen, gama, eficiencia operativa, modelo y eficiencia de la estructura, junto con otros elementos de una serie de operadores de retail alimentación: Carrefour, Corte Inglés, Mercadona, Eroski y Día, comparándolo con un nuevo jugador, Amazon, sabiendo que dispone de una propuesta mucho más extensa y diversa que los previos, que ya de por sí son diferentes también entre sí. Nuestras dos principales conclusiones. La primera, el futuro será de las empresas que hagan propuestas comerciales híbridas. Es decir, ganarán las que unan lo mejor del offline junto con el online, sumando canales para obligarse a los canales que quieren los clientes y no obligando a los clientes a los canales que tiene la empresa. La segunda, será igualmente clave disponer de una gama de productos muy, muy definida. Según nuestro análisis, obtienen una mayor rentabilidad empresas con marca blanca fuerte y bien valorada, como por ejemplo Mercadona. Como en toda batalla, habrá ganadores y perdedores. Los perdedores serán aquellas propuestas de valor que no consigan trasladar al mercado una idea clara de por qué existen. ¿Qué venden? ¿Barato o caro? ¿Marca propia o marca de fabricante? ¿Poca gama o mucha gama? Y que tengan menos canales de acceso para sus clientes. En otras palabras, en alimentación y productos de consumo, Amazon tiene camino por recorrer para disponer de una oferta atractiva para los consumidores de forma masiva. Por su parte, las empresas del mundo físico, las tradicionales, también tienen un reto: saber sumar canales de contacto con sus clientes. Ya ven, cuanto más cambia el mundo, más hay que volver al origen, conocer a tus clientes. Moraleja, el futuro del food retail no es ni de Amazon ni de Mercadona, sino de Amazona o Mercazón. Más ideas en el próximo No lo veas.